6 de la tarde, 26 minutos. Es momento de ir a nuestro Facebook. Así de fácil. Ir a nuestro Facebook a poder disfrutar de una gran entrevista porque tenemos dos agrupaciones legendarias. Y ellas se unen en una conmemoración. Y por supuesto se unen con música y nos presentan una canción que se llama Antifaz. Una canción para conmemorar los 20 años de trayectoria de una agrupación legendaria que se llama Escampida. Así que únanse a la conversación a través de nuestras redes sociales o también a través de nuestra línea de WhatsApp. 324-137-1393, 324-137-1393. Angie, estamos disfrutando de buena música, buen reguecito. Sí, a mí sí que me gusta el reguecito y además los invitados que hoy tenemos, porque justamente son dos décadas en una canción. Dos décadas en una canción. Hace unos días estábamos hablando con The Claxon. 24 años, 24 años en esa carrera musical. Y esa semana fue el día de los 24. O bueno, más bien, fue el momento de los 24, porque semana, día, ¿sí? Pero estábamos hablando de esa legendaria agrupación, The Claxon. Y al lado hay una agrupación que se llama Escampida, que ya lleva dos décadas haciendo magia a través de los sonidos. Y a esa hora nos está acompañando uno de sus integrantes. Aquí le damos la bienvenida a David. David, bienvenido a Amantes del Círculo Polar, que vibra tan espectacular. Nos encontramos con esa canción, Antifaz. Bienvenido. Muchas gracias, Círculo Polar. Muchas gracias, Lado Estéreo 90.4. Y muchas gracias por abrirme las puertas. Muy contento de estar acá en Bogotá estos días y de aprovechar para lanzar el nuevo sencillo Antifaz, justamente con la banda hermana de Claxon. Es que son espectaculares. Los sonidos cuando se combinan y ya tienen esa conexión, pasa esto. Una canción inigualable, Antifaz. Y además llega un momento propicio, celebrando los 20 años, pero también un momento donde estamos entendiendo nuevas dinámicas en otros procesos, digámoslo, un poco sociales, incluso políticos, y llega para enmarcar y decir, vamos a tener otro himno. Antifaz, ¿cómo nace, David? Sí. Eso se empezó a gestar hace un año más o menos. Sí. Cuando, bueno, siempre con Andrés habíamos tenido esa iniciativa, esa inquietud, las ganas de hacer música juntos, porque pues los dos además curiosamente somos bajistas y cantantes de nuestras dos agrupaciones. Ajá. Entonces decíamos, tenemos que hacer algo hace rato, desde el 2000, 2002, 2003, que empezamos a ser como compañeros, amigos y encontrarnos en festivales y en conciertos. Y bueno, una de mis visitas y de mis viajes dije, bueno, hagámoslo, Andrés, hagámoslo, hay que hacerlo. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Y nada, agarramos una guitarra de palo, de esas guitarritas acústicas, me fui para la casa de él, en el norte de Bogotá, y nos sentamos toda la tarde a echar notas y a echar acordes y hacer el proceso, digamos, que al frente en una mesa, sin muchas ideas realmente de qué queríamos, sino es más como tirar todas las cartas sobre la mesa y decir, esto es lo que somos, esto es lo que realmente estamos representando hace tanto tiempo, ¿cómo podríamos sonar, ¿no? Un Scampi Claxon ahí, ¿cómo podría ser? Y fue realmente muy natural, muy orgánico, no hay nada que... No es nada fake, nada falso, las cosas salen así tan fácil justamente por esa hermandad y por ese tiempo de estar juntos tanto en festivales, bares y en la vida, ¿no? En el camino. Entonces, nada, empezamos a echar notas y fue como ahí, Andrés me dijo, listo, saco el computador, hago esto, lo otro, hizo como una maqueta, yo empecé a escribir la letra, él me la corregía, hacíamos esto. Y aparte, como las dos bandas pues estamos de mucho viaje, haciendo también como parte de las nuevas canciones, de las nuevas giras que tenemos alrededor del mundo, pues coincidimos en España el año pasado en la gira de ellos. Ahí estuvimos haciendo parte de la grabación. El baterista grabó en Madrid,
La trombonista de Claxon grabó en Alemania, el guitarrista de Escampida grabó en Bogotá, yo grabé las voces en Valencia, en Madrid también. Entonces ha sido un proceso como súper abierto, ¿no? Vamos a meternos a un estudio media hora y vamos a ver qué pasa. Ay, es que es un lenguaje súper honesto, ¿no? La música también nos da esa versatilidad, ¿no? En conectarnos desde la pureza. Y esa canción nace así, ¿no? Una hermandad, nos debíamos esto, nos lo debían a nosotros como fans. Sí, también era importante. Claro, no, y además combinar estos sonidos que aunque son muy parecidos, tienen muchas particularidades que hacen que las bandas sean bandas, ¿no? Que el sonido sea de cada banda. Y ahora que compartan eso, nos hace realmente abrazarlos en todos los sentidos, porque esto es una canción que también nos hace generar otro himno. Y va precisamente hablando de los medios de comunicación, porque a veces están yendo hacia algo que se llama fake news, y esa fake news empieza a ser otro movimiento, y la cosa sí cambia. Que es muy constante además. No, y además porque cuando no se conoce, la gente se deja llevar por lo que cree. Y eso pasa mucho, claro, más de lo que creemos, claro. Porque eso tiene las fake news, uh-huh, y es realmente un antifaz muy muy bueno. Exactamente. Que a propósito pues camufla muy bien la información, nos hace creer cosas que no son. Es más, les tengo un dato así curioso. Hace unos días se publicó una nota de BBC diciendo que había una novela venezolana que se tenía que retransmitir en una sociedad del Medio Oriente, porque si no se retransmitía había una guerra civil. Y pasó, literalmente pasó. Pasó. Empezaron a mover los medios para hacer ese desvío de información para que pues hicieran lo que tuvieran que hacer. Realmente a profundidad es un tema político, un tema bastante denso, pero lo hicieron. Retransmitieron una novela venezolana en un lugar muy apartado para entender un poquito el proceso social en su momento. Y esta canción es lo que nos enmarca, ¿no? Nos dice, sí, quitémonos el antifaz. Realmente es un tema muy mediático, muy hola. Andrés. Muy de hoy, muy del día, muy de la tarde, hoy 8 de marzo aquí con las manifestaciones, con la celebración del Día de la Mujer también. Todo lo que está generando alrededor del mundo, la posibilidad de tener los medios tan cercanos, tan a la mano, es muy importante para nosotros poder plasmarlo en una canción. Realmente la letra no es más que eso, que una duda, ¿no? La letra comienza como, ¿qué pasaría si me encuentro en un muro con protección, al lamento, donde no puedo gritar, donde mi corazón se tiene que callar? Es solo eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría donde, si estamos tan rodeados de tantos medios, de tanta mala información, desinformación, hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde podemos llegar? De hecho, se han venido hasta generando guerras, Claro. Guerras por medio de la mala información. Entonces ese es el clamor que hacemos nosotros, y es por favor, entendamos y escuchemos qué es real, qué es falso, qué tiene un tinte escondido detrás de todo esto, ¿no? Claro, también. Claro. Hay algo también importante, voy a volver a ser la voz de Gran Hermano. En ese momento. La voz de Gran Hermano. Y tiene que ver, por ejemplo, cuando citan a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, ahí lo citan a los tribunales, diciéndoles que usted influyó en diferentes manifestaciones y guerras en diferentes partes. Y Facebook ayudó mucho a eso, a que las personas tuvieran como un acceso, pero limitado y hasta controlado, de la información. Y es lo que realmente controla el mundo. Andrés, bienvenido a los micrófonos de Amantes del Círculo. Un amigo de la casa. Un amigo de la casa. Que tenemos hoy nuevamente acá. Qué gusto volverlos a ver en tan corto tiempo. Sí. Y por, a mí me gustan esas visitas. Sí, ¿no? Y además porque es presentar música, ¿no? A todos los oyentes, entonces siempre feliz de estar acá. Bueno, entonces ahora hablemos de eso. Otra vez vuelvo a ser la voz la voz del Gran Hermano. Bueno, Andrés, hablemos preciso de ese proceso. Ya nos estaba contando David sobre esa hermandad. Se sentaron, empezaron a escribir, pero allí, ¿qué pasa desde su perspectiva? ¿Cómo se encuentra ese sonido? Bueno, pues digamos que sí, es hoy difundiendo el tema, una opinión era esa, ¿no? Como que sí creo que logra plasmar
como el estilo de toque que tiene también cada sonido propio, pues, que ha desarrollado cada banda, ¿no? En todo este tiempo, en todo este camino. Entonces, pues sí, era un deseo como conjunto, siempre como, bueno, hagamos una canción, y pues se fue gestando de una manera, primero muy orgánica, porque fue como juntarnos y maquetear enfrente de la casa. Él no escucha nada, yo. Dijo lo mismo. Sí. Y después ya. No es mentira lo que nos dijo David, sí, porque estamos confirmándolo. Sí. Entonces sí. Para no dar fake news. En cuartos separados. Sí. Se fue el experimento de eso, sí, que no lo vamos a contar. Ese era el experimento. ¿Cuántos se conocen? Sí, realmente. Yo lo conocí en un concierto que se llamó Demofonia. Y a ver si coinciden. A ver si. ¿Cuándo fue ese primer tenía momento? Un bajo azul. Pero bueno, hablando, volviendo a retomar ese sonido tan puro que nace allí en esa canción Antifaz. Sí, y digamos que nace de una manera muy orgánica y se gesta de, aprovechando obviamente todas las ventajas de la virtualidad. No sé si ya lo contó también David, lo de los músicos que participaron alrededor del mundo. Sí. Más o menos. Sí, pues sí. Eso, ¿no? Como esa amalgama del orgánico y la virtualidad, pues también como conjugándose ahí para darle vida a este tema. Bueno, es que es profundo. Bueno, ya que está aquí Andrés, ¿cómo le fue en México? Muy bien, increíble. Muy movidos, digamos, esta semana, y que un día sí, expresamente a descansar, porque sí, claro, tuvimos 10 días sin parar allá. La gente maravillosa, días súper productivos, el festival también salió muy bien. Bueno, también seguimos abriendo puertas, ¿no? Como en representación de las bandas colombianas, con el deseo de volver de pronto a final de año a hacer otra visita a México para seguir como reforzando ese trabajo y no enfriar, pues, lo que la conexión que está allá con la movida. Allá está muy fuerte la movida del ska también, entonces digamos que aprovechando eso, pues estamos como reactivando y llegando allá, pues, en la medida de lo posible. También hicimos muchos amigos, bueno, comimos delicioso, estuvo muy bien. La comida mexicana, que de por sí es deliciosa. Sí. Y la hermandad con nuestra gente, nuestros anfitriones, la gente de La Tremenda Corte, que también es una banda legendaria allá, estuvo espectacular. Sí, hablando a propósito de eso, a mí me gusta mucho la entrevista de hoy porque tenemos dos grandes bandas legendarias, ya más de 2 décadas llevan ustedes haciendo música e impactando a Latinoamérica, al mundo, con cada una de sus canciones, y Escampida justamente tiene uno de esos compilados que es 2 décadas en 10 canciones. ¿De qué trata esto? Sí, lo lanzamos ahorita para la gira anterior, que fue octubre, noviembre y diciembre por Europa. Lanzamos un vinilo físico, uh-huh. Es el segundo vinilo. El primero fue Stereo Blaster, el primer álbum que nosotros sacamos, pero lo sacamos ahora en versión digital, en vinilo. Y este se llama Antifaz, el álbum se llama Antifaz y tiene mucho que ver obviamente con la canción. Es el nombre del single y es el nombre del álbum, del vinilo. Y es la historia de un poco más de 20 años en 10 canciones. Entonces lo que decidimos fue coger por cada lado del vinilo, uh-huh, poner una canción de cada álbum. Desde el primer álbum hasta el último. Y las últimas dos canciones por lado y lado son Antifaz con Claxon, que la sacamos hoy, pero uh-huh, bueno, que veníamos trabajando hace unos meses. Hoy la tenemos en primicia. Exacto. Y por el otro lado hay otra canción que también fue grabada más o menos en la misma época, que es Escampida, en colaboración con Escapa Rápido, una banda también muy legendaria del país valenciano de España. Bueno, yo he estado un poco impregnado por la música. En algún momento dije, bueno, vamos a hacer música, y nunca funcionó. Pero el tema es que cuando uno escucha esas canciones que se hicieron hace 2, 3, 5, 7 años, uno escucha y dice, uy, como que no me gustaba. Y ahora escuchar esas canciones que nacieron en su principio, hace 20 años, hace 19, 15 años, y volverlas a retomar, ¿qué es sentir ese recomienzo, volver a recomenzar, ¿no? ¿Cómo es hacer eso? ¿Cómo es sentir otra vez esas vibras? Y ha pasado con nosotros dos, ¿no? Con Claxon también, ahora están reconstruyendo, sí, un claro, montón de cosas. Hoy que
David estuvo, pues, que estuvimos enseñando para lo que viene mañana. ¿Ya hablaron de lo de mañana? No. Wait. Sí, ahí nos dañó la sorpresa. Era la sorpresa esperada de la noche. Pero bueno, sí, estuvimos compartiendo a través de la música con David en la mañana. Y bueno, ese setlist que hacemos también son temas que son, o sea, que son muy, tienen mucho tiempo, ¿no? Que tiene mucho tiempo y mucho camino. Obviamente van evolucionando, ¿no? La interpretación, uh-huh, también, la forma en que se tocan, se interpretan también, pero obviamente siempre cantándolo con el mismo corazón, como si fuera la primera vez, ¿no? Las canciones son como hijitos, siempre se habla como de esa comparación, ¿no? Sí. Pues ahora sí hablemos de lo de mañana, ya que lo nombró y justamente hay un escenario especial. No, tampoco. Ya puso palabras en mi boca. Llegué acelerado. Sí. Venía por allá desde la porra. Y hoy que la movilidad no está tan fácil en Bogotá. Sí. No, también les puedo hacer un reporte del tráfico. Viernes esta hora. Andrés a esa hora nos está haciendo el reporte del tráfico. Bueno, tenemos un... Pero mañana sí, espero que haya mucho movimiento hacia la zona de la Media Torta, porque va a suceder un evento buenísimo, de entrada libre, una serenata ska, punk y reggae. Con agrupaciones buenísimas como son la Urban. Claro. Vamos, bueno, en orden de aparición también la Urban, sí. Nosotros y va a Triple X, en la representación del punk bogotano también de mucho tiempo. Uh-huh. Y cierran los Rabanes de Panamá, excelente, haciendo un show poderoso, que también viene lanzando un nuevo disco. También va a estar otro DJ Bastard. Fat Bastard. Y bueno, y ahí, entonces. De la mano con mi parcerísimo David, vamos a hacer la presentación oficial de la canción. Bueno, ¿entrada libre? ¿Desde qué hora? Entrada libre hasta completar aforo, desde la 1:00 p.m. Digamos que hay bastante expectativa, esperamos obviamente llenar la Media Torta, pero todos los que están escuchando y que no sabían de este evento, están a tiempo de asistir. Entrada para mayores de 14 años. Desde los 14 años. Importante, sí. Claro. Y qué bueno que lleguen gente también, no es público, ¿no? De la mano, ¿no? Los que ya tienen hijos de 14 para arriba que, ah, sí, que les muestren. Los que escuchan Escampidel de Claxon ya tienen hijos de 14 y 18. Con cédula. Sí. Bueno, pues. Entonces, sí, eso fue como, es sí, chévere porque como que coincidieron un montón de cosas también con las plataformas, porque hablando con la distribuidora y todo eso, uh-huh, dijimos, hagámoslo el 8 de marzo, perfecto, el 8 de marzo voy a estar yo acá en Bogotá, The Claxon toca el otro día en la Media Torta, vamos a hacer la canción juntos, tenemos que hacerla, y eso es lo que vamos a hacer mañana. Se cruzó todo, el destino, sí, para que todo eso sea. Y otro factor también importante que hablábamos hace poco, sí, que fue el, bueno, aparte de ser un escenario emblemático pues de Bogotá, claramente, también representa parte de la historia de ambas bandas, porque ambas bandas tuvimos nuestro primer Rock al Parque en ese escenario en el año 2001. ¡Wow! Recordando esos tiempos, sí, ese primer momento. Pero muy loco, hoy me salió una foto, sí, de un recuerdo en Facebook, ¿sí?, diciéndome eso. Qué loco. Muy loco. Muy loco. Nos están escuchando. Muchas gracias, señor Mark. Gracias por escucharnos. Sí. Era crucial para la entrevista de hoy. Bueno, gracias por su música, gracias por estar aquí acompañándonos en Amantes del Círculo Polar, David. No, gracias una vez más por seguir apoyando la música independiente, por seguir diciendo la verdad sobre todo, por seguir siendo no solo unipartidista, sino tener los oídos y los ojos bien abiertos a lo que pasa y compartir la verdad. Por eso estamos aquí también, no lo hacemos con todo el mundo al final, porque justamente hablamos de lo contrario. Sí, entonces compartimos nuestra música, nuestras letras y nuestro arte con la gente con la que nos sentimos también identificados, porque ustedes son parte importantísima del valor que se le ha dado al rock and roll nacional, pues, muy chévere, y la música colombiana en general, underground, que no tiene apoyos gigantes. Entonces, pues, muchas gracias por eso también, que dicen. Totalmente de acuerdo. Por dos. No, sí, feliz de estar acá. Me encanta volverlos a ver en tan corto tiempo, que se repita. Sí. Y bueno, a toda la gente también invitarla. La próxima le invitamos chocolatico con pan. Sí. Y David también está invitado. Sí, espera. Sí. Y con esos atardeceres que hay de la cabina, sí, son increíbles. Bellísimos. Pero sí, invitar a la gente, ojalá se conecten con esta canción,
ojalá la compartan, ¿no? Porque sí, como dice David, este trabajo también es muy, ¿no? Como muy orgánico, vuelvo y uso el término, ¿no? Arando el camino como el campesino con las semillas, ¿no? Nosotros vamos dejando semillas con la música y bueno, en este mundo con tanta información, con tanto contenido, es muy importante que la gente escuche las canciones, que si les gusta la comparta. Es como por lo que más ahora luchamos también los artistas, ¿no? Como sí, a abrir esa red, ¿no? De esa manera, como se hacía también del voz a voz. Entonces, pues esperamos que esta canción es para ustedes y hace parte también de un momento muy bonito de la historia de cada banda. Entonces, y que mañana vamos a poder escuchar algo. Sí, allá los esperamos a todos. Bueno. Y sí, es, repito un poco lo que dice Andrés, pero también, o sea, como que es muy importante que la gente que le gustan nuestras bandas y que quieren que sigamos sacando música y que quieren que sigamos existiendo, básicamente, porque existir ya de por sí es casi un milagro. Entonces, no solamente con las vidas humanas en general, sino con música y arte. Sí, es cierto. En Latinoamérica y todo eso es como una cosa, desafío del artista. Constancia, respeto, que sí, como con las uñas, con las garras. Entonces, es muy importante que toda la gente que escucha estas bandas entiendan que también existimos por ellos. Entonces, entre más fuerza hacemos, ahí es donde nos unimos todos y todas para hacer lo que necesitamos hacer para seguir subsistiendo. Ahí si hay que aprender algo, si se puede aprender algo del reggaetón, pues es que los fans del reggaetón ya, pues, van, ¿sabes?, con toda, con sus artistas. Sí, es verdad. Sí, acá. No, acá tenemos un fan. Ah, no. Okay. No, bueno. Bueno, gracias por acompañarnos en Amantes del Círculo Polar. Esta canción se llama Antifaz y ya están en todas las plataformas. Están en Spotify, están en plataformas que en mi ingenuidad no sabía que existían, pero sí, voy a empezar a consumirlas. Uh-huh. Están en todas, o sea, no hay de excusa, no hay excusa para que usted a partir de hoy reventamos internacionalmente con Antifaz, Campida de Claxon. Ahí, como yo digo, a veces una canción, un solo corazón, y pues que sean muchas más. Exactamente, pues aquí está Antifaz a esa hora de la tarde en los 90.4 FM Estéreo.